¿Qué es la que hay, Corillo? Gracias por estar de vuelta en el mejor canal de YouTube, por encima. Yo soy Verónica. Diantre, yo soy Alex. El mejor. Claro. Voy a seguir cambiando las L por las R, no me importa. Anyway, ¿qué venimos? ¿Con qué venimos hoy? Venimos con Peso Pluma y... ¿El Alfa? Okay. Sí, el alfa. Claro. Peso Pluma y el Alfa. ¿Tú no sabes qué estamos haciendo? Estamos tilteados de todo lo que hemos hecho ya. Diablo. Argentino, sabes. Dominicano, puertorriqueño, mexicano. Like, ¿Qué? Plebada. Aquí, el Alfa, Peso Pluma, Plebada se llama. Ok. Ah, he escuchado... Ok. Que conste, que Don Again, lo siempre lo digo. Yo escuché el preview. Y no entiendo muy bien lo que dicen. So, espero prender mi cerebro en un par de segundos. Si no, aquí nos dejan saber en los comentarios. Por favor. Pero antes de arrancar con eso. Pero con suavecito. No, con que imposible que no sepan lo que es tal cosa. Somos puertorriqueños. Por eso es que no sabemos. Y esta canción es México con RD, que los dos tienen su propio palabreo. Y me jodí. No. Con calmita. Dale. Pero antes de arrancar, les quiero recomendar algo. Para los que son como yo, tú sabes que a veces nos cansamos de lo mismo, lo que es mainstream y toda la misma vuelta todo el tiempo, que es lo que sale en los playlists. Y se quieren poner a escuchar algo nuevo, que a veces me pongo a buscar por ahí. Les quiero dejar por aquí una canción que les voy a recomendar. Se llama Jay Trini con John Will, con un peine. Esto es un dembow también, ya que vamos a hacer un dembow y está bien encendido. Escúchate un cantito aquí para antes de arrancar. John Will, saca la escopeta que esta vaina ya se fue para largo. Peine con un peine, con un peine, 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 con un peine, con un peine, 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 con un peine, con un peine, con un peine, 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 con un peine, con un peine, 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 ritmo pegajoso, esto otra cosa. Ya saben, mira, ahí lo tienen, con un peine, John Will con Jay Trini. Ok, adelante, vamos a arrancar con esto. Esto es Dembow. Con dembow corrido, no, es dembow. Yo escucho un preview. Dembow completo. Ok. Adelante. Vamos a arrancar con qué significa plebada. ¿Plebada? Plebada. Ahí no empiece. Para mí una plebada es como una ciudad de pobre. Suena como plebeyo, pero... Por eso, como que... grupo de personas. Okay, espérate. ¿Qué es lo que significa en la canción que hicimos anteriormente de Eslabón Armado y Peso Pluma? Uh-huh. Dijeron que plebes son niños. So, una plebada puede significar como que un grupo de chamacos. No, de gente, como nosotros decimos corillo. Okay. Pienso yo. Ese that's my take on it. Pero no vamos a estar aquí debatiendo qué carajo es plebada. Tú le das play mientras yo lo busco en internet, ¿está bien? Dale. No sé de problema. Traigo hierba buena. No sé de problema. Traigo hierba buena. Oh, eso es de verdad él cantando dembow. Sí, yo sí. Pensé bueno, que iba a estar, no sé, como que un como mixto. Un mix ahí. Yeah. Bueno, yo no he escuchado nada todavía, no la he escuchado completa, pero el preview que yo escuché fue... ¿Qué significa esta muchuchi? ¿Scary Movie? Entendí Scary Movie. Pero no entiendo qué trucha. Dice antes, Dominicano, ayude. Andamos chuchi, Scary Movie. I have no fucking idea. Traigo unos carros, traigo llenos de balas. Para los que son negros y el que se pase de lanza. Ay, que macho suena la rola. Con el chichero en la oreja y en el cinto la pistola. La troca blindada como el presidente. Igual está el alfa con diamantes en los dientes. Todo un Ya el Peso Pluma ya ha hecho reggaetón, ha hecho corrido. Y esto es dembow. ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa? Plebes, dice. Está bien. Pero esto es un grupo plebada. Grupo de niños, dice plebada. So, una plebada es, me imagino que... Whatever, me voy grupo con de esa. De niños. No te dejan saber ustedes en los comentarios, porque si me dejo llevar por Verónica, no estuviera aquí. I got me some bathing apes. Muchado y un chingo de gente. Con un tequila eso me le pongo yo un ambiente. Troca blindada como el presidente. Igual está el alfa con diamantes en los dientes. Todo un capuchado y un chingo de gente. Con un tequila eso me le pongo yo un ambiente.
Con un tequilazo me le pongo yo en ambiente. Claro que sí. Tú, yo y todos. Todo el mundo. Todos. Eso es para arrancar el party. Llegamos, estamos secos. Ayer llegamos 3 horas tarde a una fiesta de padre que nos invitaron. Entré por la puerta. Ya llevé 10 shots. Perfecto. Sírveme 2. Ahí que necesito emparejar esto. Emparejar este juego. No sé qué tequila me dieron, pero mira, me puso a mal de lado. Pónmelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Pónmelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. No. ¿Qué tú haces tirándome ojitos? ¿Qué es eso? Pónmelo en la cara, baby. Eso es lo que dice la alfa. Date llevar, mi amor. Que tú eres mi morra, claro, viste. Ya yo sé palabreo México por ustedes. Ustedes me dijeron a mí, morra significa, esa es mi morra, esa es mi mujer. Pues ya yo sé, viste. Ustedes me enseñan, aunque ustedes me griten en los comentarios y me digan que por qué no sabe lo que es eso. Yo aprendo, ya aprendí. De problema, traigo hierba buena. Él dice trucha, Scary Movie. No sé qué significa. No sé, bebé. Trucha, so... Truchi, yo escucho Truchi. Truchi o trucha, Levada, no sé. Lyrics, peso pluma. No sé de problema. Es trucho. Trucho. ¿Qué es trucho? Dominicanos, ayuden. Yo tengo unos menores que nada más de verlo dan misterio. Ellos fue lo que llenan el cementerio. Te toca la chingada. Pero y la cara de loco de este. Ajá, por Scream Movie. Mira, se está saliendo. Después me jodes en el video. Diablo, no me dijiste que tenía precio por fuera. Gracias, mi amor. Está lindo. No menores, que nada más de verlo dan misterio. Ellos fue lo que llenan el cementerio. Te toca la chingada, puerta de palomada. Tú di que eres un malo, pepa que te coma tu. Yo no recibo regla, compa, ni raya de ninguno. Privando en guapo y no salen con cuna. Un cuna, un rulay en Guadalajara. Tengo 2 mexicanos y no quiero dejarla. Estás que lo echas al océano y el cabrón tiene una ancla en su cuello. Se va directo para el ¿Te acuerdas la cadena que yo te dije que quería perder a los padres? Mira, está aquí. A ver, yo pido mucho. Lo que llegó fue esta, ok. Con esa llegas, te puedo meter en la piscinita de los niños, que es de un pie. Y puede que te hunda ahí. Wow. Está mala la cosa. Me la voy a llevar para Santo Domingo, pa' que conozcan los teteos los domingos. 200 tigres, todos con capucha. Las mujeres de mi coro, todos son una trucha. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Los peines, glopeta, martillo pa' atrás. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Los peines, glopeta, martillo pa' atrás. Ok, para los que no saben esa referencia. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara. Fácil. No te la sabes, ¿verdad? Claro que sí, esto lo cantó María Chusema cuando éramos niños. Ay, este Dios. No, chucha. Que tampoco. No, tampoco, Luz Clarita. No. No, espera, vacilón, esto fue Selena, ¿no era? Ninguno de los dos le está saliendo, porque estoy esperando que tú sigas hablando mierda. Yo estoy casi segura, dame un break. Esta es, ¿no es la cubana esta? Selena. ¡La cubana! Maldita sea, no, Celia Cruz. Y ahí estamos. Esa era la que tenía en mente y siguió diciendo Selena. ¿Pero por qué? Madre. Yo sé que las dos están muertas, pero bendito, like, de diferentes generaciones by far. No, full. Y no, son mexicana y cubana. No. Sí, Selena. Selena, otra vez, Dios me mío. Me la pegaste Celia, ahora. Celia Cruz. Ok, leyenda. Te entiendo porque pues las palabras. Es que no sé por qué nombres, me sale el nombre. Por el nombre, Celia, Selena. Exacto. Obvio. No, pero Celia Cruz, uf, leyenda. Leyenda. Urbana. Bueno, las dos, honestamente. Exacto. Pero la referencia, pues, para que la entendieran, es de Celia Cruz. De mi coro, todos son una trucha. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Los peines, glopeta, martillo pa' atrás. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Los peines, glopeta, martillo pa' atrás. Aquí en este coro nos usamos de No es con el micrófono, ¿sabes? Es que, pues, lo más cerca que tengo que se parezca un peine.
Con un peine, con un peine, con un peine, peine. Me vas a dañar otro micrófono, deja de joder con ¿cómo que otro? Eso no fui yo. Si te pasas de freco, te la dejo pisar. Aquí en este coro no usamos disfraz. Si te pasas de freco, te la dejo pisar. Pónmelo en la cara. ¡Lo sabes de micrófono! ¡Porque yo no puedo! ¡Claro! El alfa me cae bien, cabrón. Vamos a volver a hacerlo para que tú veas que sí se puede hacer con el micrófono. Aquí en este coro no usamos disfraz. Si te pasas de freco, te la dejo pisar. Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara. Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara. Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Pónmelo en la cara. No, se había escuchado los vientos en la, el resto de la canción. Es como que ahí nada más, ¿verdad? ¿Qué lo que? Dile a esa morra que mande su número. Ella dice que no, que te quiere de otra cosa. ¿Qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? Dile, bobo. En esta vuelta ando con peso pluma. El animal, el criminal, the best. Yo, cha, el. Qué dura, porque yo no había escuchado esta canción antes. Todo buena, todo buena. Mamá huevo. Es que a la madre el dembow, mano. El dembow es tan fucking pegajoso. Es pegajoso. Like. Pero la canción estuvo buena. Like, entre el palabreo y todo, el palabreo estuvo ready. Me gustó mucho. Yo me pregunto cómo hablará el alfa en la vida real. ¿Será así loquito, como el Mayri? Sí, como que. Hola. ¿Cómo? ¿Qué, micrófono? Repite todo ahí, like. Hola. Diablo. Diablo, Dacho, este cabrón de peso pluma. Viene duro. Uh-huh. Actually, tiene. No estoy 100% seguro, pero escuché esto que viene con disco esta semana de ahora. Júralo, en verdad. Con un disco. Un disco, sí. Viene partiendo el cabrón. No ha cogido para atrás ni para coger impulso. No, ya él vino. Fenómeno, porque eso vino de ahora para ahora y se ha quedado con todo, ¿sabes? Está por todos lados. Uh-huh. Pero nos dejan saber en los comentarios si es verdad la vuelta del disco. Lo escuché porque Don Omar tenía el release del disco de él para esta semana, uh-huh, y lo adelantó. ¿Para que lo usó? ¿Para que no lo pacaran? Claro, que tú sabes. En la defensa, el disco de Don Omar. Está bien, pero el disco de Don Omar llegó a número uno. Pero estratégicamente. ¿Por cuántos días? ¿Cuántas horas? No, está número uno ahora mismo, pero lo adelantó. El de Don Omar. Pero a mí no ha salido nada nuevo. ¿Sabes? El que salió fue el de Vico, sí. Exacto. Que no va a competir con Don Omar, porque eso no es mainstream. True. ¿Me entiendes? Yeah. Pero si hubiera salido esta semana de ahora, mm-hmm, con salir de peso pluma, pues a lo mejor no hubiera tenido ni un minuto de break ahí, ¿me entiendes? True, yeah, that's true. So, bueno, gorillo, hasta que llegue este video, denle like, denle suscribirse si no están suscritos todavía. Y denle share para que llegue a más gente, porque pues que no nos quiere ver a nosotros. Hasta luego. Nos vemos, gorillo.